Música de tensión, JC, porque distintos matinales la tuvieron durante estos días. Pero no en estudio. La entrevistaron, sí. Pero nosotros preferimos llegar un poquito después, pero mejor. Mejor. ¿Por qué? Porque la tendremos acá, en nuestro programa, y no solamente conversando, cantando en vivo y en directo para todos ustedes. Así es. Ahí ya se encuentra... Voy para allá. Oye, hay harta prensa. Hoy sí. Ya se encuentra sellada por la prensa, por todos. Paloma Mami viene ingresando a nuestro estudio. Willito la fue a buscar, ¿ah? ¿Qué me dices? Le queremos pedir disculpas a la gente que nos está viendo por algún desorden que se genera. Sí, es que... producto de la gran cantidad de prensa, también muchos fans. Claro. Y ella, porque ella genera todo este tipo de movimiento de personas. Oye, se nota que le va muy bien entre los jóvenes, ¿ah? Sí. Ahí está, mira, ahí está, hasta Laberito está allá, ¿ah? Increíble la... Hasta Laberito, Nico. No faltó nadie. Va a estar cantando, necesito que me den algunos minutos para que ella pueda cantar, ¿ah? Muy bien, llega entonces el momento tan esperado por todos. Está aquí en un esfuerzo de producción. Cuando pensábamos que era imposible tenerla, accedió a venir a nuestro programa. Gracias a todo nuestro equipo, a Galleguillo, que en un esfuerzo encomiable, desde su propio bolsillo sacó plata para que pueda venir. Dejó de comprarse 5 pares de zapatillas. Exactamente. Sí. Se postergó para este hecho. Recibimos con este aplauso al fenómeno de la música actual, Paloma Mami. ¡Bravo! No sé lo que crees y si te dejas llevar. ¡Bravo! No me hago responsable. Para. No puede ser, que vergüenza. No puede ser que venga un artista de la talla de Paloma Mami y no le tengamos un micrófono. Joven ese, por favor, ¿Qué tipo de televisión estamos construyendo, por favor? Déjenla tranquila. Y ahora sí. Ahora sí, selfies. Ofrecemos nuestras disculpas al equipo que viene asesorando a Paloma Mami. No nos había pasado nunca. Ahora sí. La artista del momento. Número sensación, presentamos a Paloma Mami. ¡Bravo! ¡Bravo! No sé lo que crees y si te dejas llevar. Pero está viendo Instagram. Es que ella es... Tú eres el bien, yo soy el mal. Y no suelo acostumbrar. Nunca me enseñaron a amar. ¡Bravo! No ¡bravo! Te enamores de mí. Excelente, Paloma Mami. No sé si podemos seguir cantando. ¡Oh, no! Hola, oye, de verdad para nosotros es un placer tenerte acá en nuestro programa. Es un suceso realmente. Por favor, pasen a saludar a... Grandmother. A Paloma Mami. Fine. Pueden hablarle en español si es chilena también, ¿no? Sí. Es que ella no habla problema. Paloma, tú hablas los dos idiomas, ¿no? Qué lindas tus uñas. Paloma, estoy tan preciosa. Contenta, quiero agradecerle a mi público. Ayer en la Palusa, 12.000 personas, estaba muy feliz. Y dice... Paloma, debió haber sido un escenario un poco más grande, quizás, ¿no es cierto? Lo que merecías en esa instancia. No. Paloma es así, Paloma es su mejor momento. No, impredecible. En Chile, ya me voy a mañana. No te enamores de mí. Paloma. Vamos, abuelita. Esto ha sido un suceso, ha sido muy rápido, fue una explosión, claro. Prácticamente instantánea. Sí, antes de irte. Y ahí para arriba. Claro. Estás con poquitas canciones, tú has dicho que quieres seguir haciendo más canciones. ¿Cómo que poquitas canciones? 3, 4 canciones hasta ahora, pero ya eres un fenómeno. Claro. Fue todo muy rápido, ¿cómo te has tomado esto? Ay, la verdad que me ha costado un poco, la verdad que soy un poco tímida, y la verdad las cosas no es que me está haciendo la víctima. Parece que me saliste bastante tímida. Oiga, más respeto con la artista, por favor. Pero estoy muy contenta de mi pueblo y mi gente que me ha apoyado siempre. ¿Cómo fue el impacto que tú tuviste el fin de semana en Lollapalooza con esa gran cantidad de gente que te vio y que cantó tus canciones, Quiero pedir Paloma. Disculpa porque me salió un improperio como el tuyo en Twitter que dice, dije CTM. Sí, pero a ti te sale bien. ¿Vidalazo? Sí. ¿Eso fue de nervio o fue por...? No, es que se me olvidó las canciones. Tengo un álbum muy largo, entonces por eso. Ah, claro. ¿Te han dicho alguna vez, Paloma, que tienes un parecido tremendo con una conductora chilena, con Pamela Díaz? Qué ordinaria.
aire. ¿Tú la conoces a Pamela Perdón, Díaz? Perdón, ¿no? Pero encontré un aire. Fíjate. Encontré un aire nada más. ¿Un aire en qué? ¿No, no te gusta que te comparen con Pamela Díaz? No, ella es una... ¿Una qué? Porque ella, yo sé que baila así, ¿sabes? Sí, hace ese paso, hace precisamente. Ese paso así. ¿Tú sientes que ella es una mala copia de alguien? Sí, ella me está copiando. Sí. Ella baila así. Mira. Ella baila así, claro. Oye, ¿sí hizo el paso de la Pamela? Mira, mira. Mira, mira. Oye, Paloma baila todo, ¿ah? Sí. Oye, vamos a tener el show completo acá, 15 sí, minutos. Sí, vamos a tener el show completo. Ay, de hecho, me gustaría, si es posible, porque los otros matinales solamente conversaron con ella. ¿Puedo cantar algo? Claro. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cuál? Not la, Steady, por ejemplo. El primer éxito. Sí. You went to Claro, ese si es tuyo. Oye, canta igual de bien, ¿eh? A capela. Vamos entonces con los grandes éxitos. Está en nuestro programa. Tuvo la gentileza de venir en medio de una agenda muy ocupada. Gracias. Aplausos gracias. Para gracias. Paloma. ¡Bravo! Te amo. Quiero que vayan todos conmigo. Ya, muy bien. Quiero saludar a toda mi gente. Ya. A mi madre, a mi hermana que me maquilla. A mi tía, la tía. Y que te peina porque hiciste con el pelo, ¿no? Claro. Claro. Más fuerte, por favor. ¡Súbela! Más fuerte. ¡Más fuerte! Como tú me llegas y te que me quieres entender. Y yo no ando buscando amor y nada que me pueda comprometer. Sé que te imaginas probando mi cuerpo, pero para ganar tienes que ser experto. A mí nadie me domina, papi, soy tu adrenalina. Up, I don't give up. Oye, le rompieron una uña. Sí. La uña. Hay que guardarla. Es que así yo no puedo trabajar. ¿De nuevo o se acabó? Por eso yo no venía a este programa. Sí. He ido a todos los otros programas, gente que me ha entrevistado. Mira, mi uña. Yo te voy a guardar la uña, mami. Diego Paloma. Y esta como que se está tirando a salir también. Sí. ¿Se puede poner de nuevo? Sí. Ay, mira. ¡Wow! Ahí sí. Por favor, iba pedimos, también. Oye, qué orgullo estar poniéndole la uña a Paloma, mami. Mira. Sí. Ahí, ya. Bien, sigamos. Por favor, guardia, Gaby, por favor, guardia. Sí, que no entre nadie más. Pensé que era real, te felicito por lo bien que tú fingías. Dice, nota que dobla. Nunca sentiste lo que yo sentía. Oye, estas millennials son intratables. Le pedimos disculpas. Esta generación joven no tiene respeto. Oiga, en mi época los fanáticos respetaban, ¿no? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa? Ustedes los jóvenes no respetan nada, por favor. Ok, señora. Ya, un besito le puede dar. Ya, pero no la toque tanto. No gracias, la toque tanto. Gracias. Cuidado con la uña. Gracias. Vaya. ¡Ah! No. ¿Te pasa siempre que las Lolas reaccionan así? Ah, gracias, Paloma. No te enamores de mí. No hace muchas palabras, ¿eh? No te enamores de mí. Parece que solo viene a cantar, no quiere hablar. Exacto. No te enamores de mí. La canción. Es doblar sí. Y otra cosa es que no se sabe. No saberse la letra. Ni siquiera un de sus propias canciones. No tiene ningún paso más allá. No, de esto, ya. Hasta yo los acepto. Fíjate que no. Si tú te ves de cerca, aplicando el concepto de adivina mi edad, el ¿ya? Zoom. Sí. Hagamos un zoom. Hagamos el zoom. Hagamos un zoom. A ver. No te enamores de mí. No, 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 no te enamores.
Démosle las manos, a ver. Y esto es como de los cabros del liceo de aplicación. Espérame la música, por favor. Espérame la música. Estamos cachugo. Perdón. ¿Pamela? ¿O Paloma? Se ve como Paloma, mayor, mami. ¿No? Se ve mayor. Es que yo me detuve a ver las líneas de expresión y efectivamente puede ser... Y eso que está, como mariposa museo, pinchada. Sí. Igual... Esta es Paloma Abueli. Pamela. Pamela. Paloma Abueli. Paloma Abueli. No es la mamá. A mí este programa no me respeta. Pamela, tú no eres. ¿Pero? Pamela. Estoy bien. Obvio que soy yo que quieres que haga si no vino la paloma. Pero te juro. Le digo a la mami de la paloma. Tía. Tengo que disfrazarme así. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por esto. ¿Dónde está Galleguillos? Galleguillos, el encargado de traer a los invitados. ¡Dijiste que venía! Por favor, pásame tu micrófono, Pamela. Galleguillos, venga. Soy gaviota, mami. encuentro que esto es grave. Porque... Venga, venga. ¿Cuánto capítulos llevamos? Galleguillo. Está mirando Paloma. Te pasamos. Está llegando. Tiroso. Pero no me importa que esté mirando, la queremos acá, Galleguillos. Trajiste Lorena. Este sucedáneo pobre de Paloma Mami. La versión alternativa. Pero, ¿y qué pasó con la plata que producción te dio para hoteles, para buses de acercamiento? ¿Qué estadía? ¡No estáis cagando! Galleguillo, ¿dónde está todo ese dinero? Galleguillo cambió teléfono y zapatos. Sí. Ya no viene más con zapatillas. ¿Verdad? Por supuesto. Vamos a ver qué hacemos con el... Lo que nos alcanzó. Vamos a ver qué hacemos con este cargo. Lo que nos alcanzó. Vamos a hacer que se... No sé si se podrá despedir a esta persona. Ya, Felipe, ¿sabes lo que pasa? Que esto es peligroso porque pueden haber sanciones del Consejo Nacional de Televisión. Sí. De hecho, ya hay gente... Esto es delito, usurpación de identidad. Sí, exacto. Bueno, ya, cambiemos. Me parezco a la de Demi Moore. Igual. ¿Qué te ríes? Pero ¿es en striptease, dices tú, tendría que ser un tipo de performance. Pero antes. Ah, no, eso para la noche nuestra. Eso. Ahora no. Ese es otro horario. Mira, Pamela, ¿viste? Ni un problema, pero para otro horario. Dos semanas más, sí. Ya, atento que dijo ningún problema, ¿eh? Así que cobremos después la mano. Oye, quiero pedir disculpas, pero sabéis que igual estoy enojada con Paloma Mami. ¿Por qué? Le mandé un mensaje por Instagram. ¿Y? Con 1,5 millones mío de mis seguidores a sus 2 millones. Y no pasó nada. Le está durmiendo. Toma, tu uña. ¿Puede hacer un llamado a esa cámara? ¿Puede hacer un llamado a esa cámara, negrita? ¡La tía respondió! ¡La tía respondió! ¡Respondió! A ver. ¡La tía! A ver. ¡Tía! ¿Qué puso? Me encantó. La tía es la Paloma Mami. Ah, y la tía... Eso la tía es todo, me encantó nomás. ¿Es su manager? ¿Y puso me encantó? Sí. ¡Saludos, Lore! Lore, venga para acá. Ambiente distendido, conversación gratis, comedores con vista al mar. No se lo pueden perder, está maravilloso. Mira, Lore, ahí está. Mayonesa casera. Oye, está todo listo. Voy a con ajo también ahí. Mira, hagamos llamado, dile que venga. Hagamos un llamado de Paloma, negra. Ya. Haz un llamado, por favor, a cámara. Ahí está viendo la manager de la tía. La Paloma, manager. Yo sé que tú siempre has querido ser como yo. Claro. Y que eres no, parte pues, de mi vida. No, al revés. Yo siempre he querido ser como tú. Al revés. Como dice el Clavito Godoy, se necesita algo que empieza con U. Humildad. Ya, comienza. Con H. Así dijo el Clavito. Sí. Ya. Paloma, te quiero decir una cosa. Yo, igual ayer cuando estuve viendo las noticias, los programas de espectáculos matinales, y me dio pena porque somos el único programa que no detenemos. Yo no sé si no me consideran una animadora a lo mejor para la gente. No creo. Nos sentimos discriminados. Sí, porque, estoy bien. Porque, por ejemplo, en la mañana, en el programa Contigo en la Mañana, ¿quién estaba con Paloma Mami? La Monse. En el Mucho Gusto, ¿quién estaba? Estaba la Paloma Mami. Claro. En el 13 estaba la tonca. ¿Qué tiene la Tonca que no tenga yo? Bueno. Pausa y volvemos. Las opiniones.
opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. No me están ayudando. ¿La paloma después no va a venir? No, sí va a venir. Sí va a venir. Sí va a venir. Es más, deberíamos hacer el doble de Paloma Mami. Porque además... Yo, a ver, ¡eso! Busquemos el doble de Paloma Mami. El triple. Pero antes de eso yo quiero... No, el triple. Con premio. Yo quiero constatar... Antes de hacer el llamado al doble, quiero constatar algo. Yo creo que nunca, en los 15 años que llevo trabajando con La Negra, yo nunca había visto que ella bajara el moño e invitara cordialmente a alguien. Siempre dice, ¿y para qué, Eni? ¿Qué gracia tiene? Y ahora dijo, por favor, ven. Ven. O sea, significa que es importante para ti y para nosotros. Porque tiene más seguidores que yo y me puedo sumar a sus seguidores. O sea, esto es una estrategia, Negra. Esto es por interés, Pamela. Siempre buscando el mezquino interés. Siempre bajo San Lucas. A ver, esto lo he sacado a este último momento porque la Gaby me ha enseñado esto. Tiene que ver la Gaby. La Gaby.